compañeros, buenas tardes en el estudio, muchas gracias por el cambio. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red lanzó esta semana una aplicación para uso electrónico y para ampliar más información nos acompaña David de León, portavoz de la institución. David, buenas tardes. Buenas tardes, así es. A partir de esta semana ya la población puede utilizar a través de un teléfono celular esta aplicación, una aplicación que viene a apoyar todo el tema de prevención de desastres. La población puede conocer sobre infografía, sobre... Recomendaciones, eh, también conocer sobre las últimas noticias, boletines, notas de prensa, las alertas que se están manejando en el país y los números de teléfono de emergencia de la institución para cualquier situación. Y algo novedoso que también trae esta aplicación es que a través de esta también podemos, como población, reportar a la, a, con red sobre algunos eventos que se puedan estar presentando. Por ejemplo, si en el lugar donde estoy viviendo ocurrió una inundación o hay una condición de peligro, un riesgo que pueda ocurrir un deslizamiento, puedo enviar incluso hasta una fotografía. Y con esto poder eh, realizar eh, esa labor de reportar a las a, en sí a las autoridades sobre la, eh, la ocurrencia de este tipo de eventos. Eh, es una aplicación que se eh, trabajó por parte de estudiantes de INTECAP. Eh, es, ellos también desarrollaron la aplicación que INSIBUME tiene ya, eh, pero en el caso de Conred es una aplicación que viene a apoyar todo el proceso de fortalecimiento a la cultura de prevención. Por el momento, a través de la plataforma Android, está funcionando esta aplicación y se está trabajando también para que en los próximos meses ya está disponible a, también a, a través de la plataforma iOS para que las personas, eh, que todos puedan tener eh, acceso a esto. La ventaja es que eh, al descargar la aplicación, eh, luego ya no tiene ningún eh, tipo de costo o generaría solamente el manejo de datos que tiene la persona, pero con esto estaría ayudando a todo el tema de prevención de desastres en el país. Es decir, a la hora de que se pueda suscitar un desastre, las personas pueden hacer eh, el, el llamado a ustedes a través de esta aplicación. Sí, sí, nos pueden reportar. Las condiciones que se están presentando en el lugar donde se encuentran. Esta aplicación nos da el detalle por eh, departamento, municipio. Ya nosotros colocamos el nombre del barrio, por ejemplo, o también eh, eh, colocamos alguna dirección exacta. Entonces nos permite hacer esto y adjuntamos la fotografía, que es algo, algo básico, algo importante también que podemos contemplar. Eh, como decimos, es una aplicación que viene a apoyar en sí a la población directamente. Hemos escuchado al portavoz de la CONRED, David de León, en relación a la aplicación que será de uso en los diferentes dispositivos electrónicos eh, y a través de la cual se busca eh, dar a conocer a la población que ahora ya pueden dar a conocer diferentes situaciones que se susciten a través de esta aplicación. Compañero, regresamos a Estudios Centrales.